Thank you.
Derecha atrás. La derecha atrás. Vamos a enfrentarlo. Más la derecha atrás. No te digo, no te digo. La derecha atrás. Una mitad más la derecha atrás. Segundo misterio, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Dice San Vicente Ferrer, ved, dice, cómo la encarnación fue oculta y secreta. De ella habla así David, descenderá como rocío sobre el vellón. A María la llama vellón porque como de la lana blanca se hace vestido para vestir, de la carne pura y limpia de la Virgen recibió su carne Cristo.
Luego añade el profeta que caerá como lluvia que penetra en la tierra, porque como la tierra fructifica, la Virgen María nos dio un fruto que es el Hijo de Dios hecho hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estoy hablando de la galaxia.
De atrás. Misterio, el nacimiento del Señor en Belén. Dice San Vicente Ferrer: cuando consintió al ángel
diciendo: He aquí la esclava del Señor, la Virgen concibió al Redentor, preparando el sujeto que nos salvará. Ha intervenido, pues, de forma mediada, pero verdadera y eficazmente en nuestra redención. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.
y la purificación de su Santísima Madre. Dice San Vicente Ferrer: en este Evangelio se pone de manifiesto la misericordia maternal de la Virgen. Ya sabéis hasta qué punto las madres son buenas con los hijos, y aunque los hijos no pidan lo que necesitan, la buena madre lo da. Así hace la Virgen con sus hijos devotos, sobre quienes está siempre con los ojos abiertos, y en el momento que necesitan algo, se lo da también. Por esto, la Iglesia dice de ella que es madre de gracia y madre de misericordia para los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dando la trasera ya. Sobre los pies. Venga de frente. Thank you.
quitar este.